y del programa Pasión por la Lectura y del Museo de Historia Mexicana, naturalmente. Y bueno, nos da mucho gusto recibir el día de hoy a Guadalupe Nettel, quien ya ha sido presentada. Y bueno, estamos aquí para hablar sobre todo de este libro que se llama Octavio Paz, Las Palabras en Libertad, y que cuando Ana Laura me invitó para presentarlo, pues pensamos entre los dos que en lugar de hacer la típica presentación del libro en la que normalmente el presentador aburre al auditorio con un texto que parafrasea lo que el libro dice mejor, ¿no? Que en lugar de eso, mejor tuviéramos una conversación con Guadalupe acerca de Octavio Paz y de su libro y de cómo nació y de sus principales este, ideas, ¿no? Y bueno, me gustaría comenzar preguntándote, Guadalupe, eh, una cosa que llama la atención de las peculiaridades de este libro es que fue escrito originalmente en francés, ¿no? <laughs> Eh, eso llama la atención de entrada que uno abre, y dice traducción de, ¿no? Entonces, bueno, nos podrías, podrías platicarle un poco al público cómo es que nació este libro, cuál es el origen de este libro. Sí, buenas noches, muchas gracias por haber venido y por interesarse en este tema. Eh, el libro nace de mi tesis doctoral, que como bien decían hace rato en la semblanza sobre mí, hice en Francia, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, con eh, la dirección de Philippe Roger. Eh, el tema era, pues, y sigue siendo, la idea de libertad en la obra de Octavio Paz. La tesis la tuve que escribir en francés, todas las citas las tuve que tomar de las traducciones eh, al francés de la obra de Paz. Porque así me lo había pedido mi director. Después, durante la, la. cuando presenté la tesis, el jurado me dijo, ¿pero por qué todas las citas están en francés? ¿no? Y ahí yo tuve que decir, bueno, pues pregúntenle a este señor, porque fue él el que me lo pidió así. Y, y creo que sí, todo eso complicó muchísimo la traducción y la labor de convertir una tesis doctoral en un libro. Yo intenté eh, hacerlo lo más ameno posible para que el lector no tuviera que enfrentarse a todo el aparato eh, universitario y al mismo tiempo, bueno, como después de escribir durante muchos años una tesis uno está pero realmente cansado del tema, no acepté traducirla yo misma y se la dieron a traducir a un magnífico escritor y ensayista, sobre todo ensayista, pero también es novelista argentino que se llama Eduardo Berti. El problema es que la tradujo al español de Argentina. Y entonces yo tuve que corregir, pues corregir, no, es un poco pedante decir corregir el español de Argentina, pero mexicanizarlo para que sonara normal eh, a la lectura pues de su, de, del público que más lo iba a leer, que era el mexicano. Después obtuve una plaza como investigadora asociada, que en realidad es como una beca que otorga el Colegio de México para trabajar el texto y convertirlo más en un libro que, como les decía, esperaba que fuera más ligero y accesible. Y a eso me dediqué durante un poco más de un año, eh, con el auspicio del Colmex, que es uno de los coeditores. Se trata de una coedición Taurus, Colegio de México. Bien, bueno, justamente como acabas de mencionar eh, y desde el subtítulo del libro, Las Palabras en Libertad, la tesis del libro, ¿no? el eje del libro es la idea de libertad en Octavio Paz, pero que es una idea eh, difícil de definir, ¿no? sobre todo porque, como dices en el, en el prólogo de la introducción, está entendido más bien como una práctica, como un acto y no como una doctrina propiamente. ¿no? Entonces, ¿podrías explicar brevemente? ¿Por qué la libertad como acto? ¿Por qué te pareció es que ese debía ser el eje rector del libro? ¿no? Sí. Eh, bueno, Octavio Paz, la idea fue ir viendo cómo se modificaba la libertad. ¿no? Y a mí, la idea de libertad, cómo Octavio Paz iba contemplando de diferentes puntos de vista este tema tan importante en su vida. O sea, basta ver el título de su primer poemario. No es su primer poemario, pero es, digamos, de los primeros y de los más importantes, que es Libertad bajo palabra. También Águila o Sol habla mucho del tema de la libertad. En realidad es un tema que, es, que se va repitiendo a lo largo de, de, sus, de sus libros y que de alguna manera está presente en toda su obra. A mí me interesaba abordar el tema desde el punto de vista eh, de la libertad creadora, la libertad del artista a la hora de sentarse a crear o el poeta. La libertad del intelectual para decir lo que piensa en medio de cualquier tipo de contexto histórico, eh, la libertad de la conciencia, porque después a Octavio Paz le interesaron mucho las filosofías budistas, bueno, orientales, budista, hinduista, jainista eh, incluso, y lo retoma, en, en, retoma este interés en sus libros, como sobre todo en El Arco y La Lira, pero también en Vislumbres de India y. Y, y hace suyas muchas de las ideas filosóficas de Oriente en sus poemarios, como en Ladera Este, y también la época en la que iba a estar muy apegado al salinismo y al poder en México y también a Televisa, que por desgracia es como la época que más se le quedó marcada a la gente en, en la cabeza, ¿no? Cuando pensamos en Octavio Paz directamente pensamos en ese señor que aparecía tanto en la tele y que y que ayudaba eh, pues a reflexionar sobre México a Salinas y a otros políticos del PRI. Eh, mi idea era era rescatar toda esta evolución cómo había desde los primeros poemas que publicó Paz se tuvo que enfrentar a la pues a las doctrinas que había en ese momento y a las ideologías eh, y retomar su idea clave porque él es el que dice esto de, de que la libertad es un acto él dice la libertad más que una idea es un acto que y es un se, que se que toma forma cada vez que un hombre dice sí o dice no es simplemente depende de un monosílabo y eso está en Águila en o Sol. Y yo quería retomar esta idea, ¿no? porque cada, es siempre está, está la, la problemática de decir sí o no frente al poder, frente al abuso, frente al intento por, por hacer que el, que el escritor se alineara a cierto tipo de, de ideología o de causa política, que fueron, bueno, pues una, las circunstancias en las que a Paz le tocó vivir, podríamos abundar si quieres sobre esto, eh, tú me vas diciendo. Bueno, de hecho, como, eh, la libertad pues es uno de los máximos valores, si no es que el máximo valor de la obra de Paz, como has observado, ¿no? Pero el, el liberalismo, digamos, sobre todo en sus últimos años, Paz ya se definió más como liberal, ¿no? No así al principio, tú comentas muy bien el texto este famoso de la tradición liberal, ¿no? Pero el liberalismo de paz es como realmente muy heterodoxo, ¿no? No es el, el liberalismo este, convencional, canónico, digamos, ¿no? Lo que te quería preguntar es: ¿por qué Paz puede considerarse un liberal y por qué no? Es decir, ¿cuáles serían esos aspectos que, a, que lo alejan de la tradición liberal clásica, ¿no? Porque realmente no es un eh, liberal propiamente dicho, ¿no? Hay como demasiado todavía de simpatía por ciertas ideas eh, de la izquierda, ¿no? Por cierta. Eh, Admiración incluso por el, um, por el anarquismo, en fin, que no, lo podrían, que no nos permitirían calificarlo como un liberal eh, tradicional clásico. ¿no? Uh -huh. Bueno, algo que a mí me gustó resaltar y que intenté dejar muy claro desde el primer capítulo es que Paz fue un hombre eh, que, tuvo que, o sea, que tenía muchas contradicciones y era normal. O sea, al principio, cuando él empieza a publicar sus primeros poemas, Estéticamente está del lado de los contemporáneos. Él, es, él se acerca como poeta a las ideas de poema que tenían Villaurrutia, que tenía eh, Pellicer, Gorostiza. Era amigo de ellos, dialogaba con ellos, aunque era mucho más joven, de tú a tú, como poetas. Pero al mismo tiempo, sus amistades, de, desde el Colegio de San Ildefonso y, y después en la universidad, estaban mucho más cerca del Partido Comunista al que él nunca quiso afiliarse. Entonces, por un lado, eh, pues los escritores que sí creían en la literatura comprometida todo el tiempo le estaban insistiendo para que de una vez se definiera y para que formara parte de esta gran causa revolucionaria que ellos estaban defendiendo. Y él no podía elegir un bando de una forma muy clara, ¿no? Por un lado, se sentía muy atraído a, a, hacia estas ideas revolucionarias, sobre todo eh, muy afín a la causa republicana en España. Eh, lo invitan a la, al, al Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia, y en vez de, de que. O sea, y la LEAR, que era la Liga de Escritores Antifascistas Revolucionarios, intenta boicotear la invitación. Fue uno de los poquísimos a los que invitaron desde España. Los otros, como que se organizaron para asistir, pero no habían sido invitados por Alberti, que era el que estaba fomentando todo esto. ¿no? Y tratan de, mandan la carta por correo, el más, el, por correo normal, terrestre y sin ningún tipo de apuro, hasta Yucatán, donde él estaba viviendo y trabajando como maestro rural en ese momento, para que con la esperanza de que la carta se perdiera, ¿no? Y llegó en el último momento y ahí se subió al barco con Elena Garro y empezó todo su periplo político. Entonces él ahí llega con estas ideas de izquierda, feliz de participar en el Congreso Antifascista y se encuentra con el asunto de Victor Serge, que había estado en los campos de concentración, y de Gide que había ido que había después de haber sido comunista y, había, y, y de haber sido uno de los mayores defensores de la URSS en Francia había ido a, a la Unión Soviética y se había dado cuenta pues de que había muchísimas injusticias que él no estaba dispuesto a avalar, ¿no? Entonces, en esa época, y creo que mucha gente todavía lo pudo vivir durante el 68, durante la Guerra Sucia, etc., era casi prohibido decir, eh, pues la Unión Soviética tiene miles de injusticias y tiene miles de defectos y hay un abuso de poder y Stalin es un cabrón, ¿no? No es la persona maravillosa que, que, está, que estamos defendiendo y que quisiéramos que, que, que tener aquí como gobernante. Entonces, eso era imposible en esa época y Paz fue uno de los primeros que se atrevió a decirlo, a decir soy de izquierda, pero no voy a aceptar absolutamente todo lo que está pasando. Entonces, después de eso, eh, se va a París, bueno, regresa a México, vive unos años aquí en México, donde conoce a los surrealistas que estaban refugiados durante la guerra todavía, y y regresa poco tiempo después del, del armisticio a Francia, conoce la Francia de la posguerra, y ahí está muy cerca o muy ligado a lo que se llamaba la izquierda no alineada, que era el grupo de Castoriadis, que era el grupo de Claude Lefort, el grupo de Costas Papayuanu, que se vuelve su mejor amigo, y empieza, y del Colegio de Sociología con Roger Caillois y todo eso es lo que él adquiere como formación, ¿no? como formación intelectual y como formación política. Se da cuenta de que era posible ser de izquierda sin necesidad de estar apoyando a Stalin y se da cuenta de que existe ese, ese espacio de libertad que no había encontrado antes y desde el cual es posible criticar a la izquierda siendo de izquierda ¿no? y sin estar afiliado al Partido Comunista. Entonces yo creo que esa época fue muy importante, fue determinante para su formación intelectual y que por esa razón no se puede decir que sea alguien completamente, aunque después haya vuelto liberal y le hayan atraído estas ideas del liberalismo, se haya, haya sido posible para él eh, pues ser un, un, un liberal puro, ¿no? Uh -huh. Tenía todo este background. Y nunca dejó de manifestarlo de alguna manera. Incluso en su época más liberal, que fue cuando estaba eh, pues defendiendo la economía neoliberal con las, con las tesis económicas de Harvard, eh, estuvo. Pues siempre siempre tenía como un coqueteo con las causas, eh, con las causas. Sociales, digamos, ¿no? Mm. O sea, él pensaba, y durante varios textos, en varios textos, en vez de. O sea, él decía: está bien la libertad de mercado, pero no una libertad desenfrenada. Que eso es algo que luego se suele pasar por alto muy fácilmente, ¿no? Que, eh, es decir, desde luego que lo que más recordamos de la crítica política de paz es la crítica a los regímenes totalitarios, ¿no? A la Unión Soviética, a Cuba, etcétera. Uh, pero después y sobre todo al final también criticó bastante las eh, democracias liberales ¿no? y, y el hecho de que todo girara alrededor del mercado etcétera ¿no? eh, y eso es algo que se suele a veces como que pasar un poco por alto, pero bueno, has mencionado desde luego la figura de Paz fue en su momento una figura eh, muy divisiva, digamos, en el medio cultural literario mexicano, ¿no? Hasta tal punto era una personalidad, hay que decirlo también, muy fuerte, muy autoritaria, no en un sentido peyorativo, en un sentido estricto, ¿no? Que imponía su autoridad, ¿no? Eh, a tal punto que en algún momento, en los años eh, 70, eh, 80s, en el medio cultural literario mexicano básicamente había como dos bandos, compás o contrapás, ¿no? Sí. Ahora, eh, esto creo que cambia un poco con la generación, eh, con nuestra generación, de hecho la generación de los setentas, que bueno, no tratamos a paz directamente, ¿no? Entonces no eh, teníamos como... Eh, la misma relación que quizá las generaciones eh, pasadas, ¿no? Y ha cambiado de manera drástica con las generaciones de los 80s o no se diga los 90s, para los que paz ya no es necesariamente ni el enemigo a vencer, ¿no? Ni tampoco un tótem literario al que hay que reverenciar absolutamente, ¿no? Entonces, ahora que decías tú esto de que quizá la imagen que más se nos quedó de paz era esta imagen como de, entre comillas, colaborador de, eh, del, del gobierno o que... Es, eh, coqueteó demasiado con los medios masivos de comunicación, específicamente televisa, etcétera, pero yo observé, a, sobre todo el año pasado cuando se conmemoró el centenario, que todo ese como furor ideológico que impedía apreciar de manera más o menos objetiva la obra de Paz se ha disipado un poco, ¿no? Que ya no hay tantos, este. Eh, pro, tantos tantas posiciones extremas ni a favor ni en contra ¿no? cómo, has, cómo ves tú la evolución de la figura de paz ¿no? Sí. bueno es que era una época muy polarizada primero bueno estaba la guerra fría obviamente entonces mm. era o un bando o el otro pero yo creo que no hay nada más ajeno a la, al pensamiento de paz que tener que elegir él justamente que se vio obligado desde muy joven a elegir eh, bando abominaba de esa, de esa postura, ¿no? Y le parecía siniestro que tuvieras que estar de un lado o del otro y, y siempre habló mal del maniqueísmo, ¿no? Pues abominaba, pero les daba a escoger, ¿no? Es decir, lo sabemos perfectamente, ¿no? A, en, en, este... Era muy tiránico, sobre todo tuvo mucha influencia de André Breton, que era todavía peor que él, sí, aunque sí, cueste sí. trabajo creerlo. Mm. Y era realmente, sí, muy autoritario. Mm. Entonces... Eso pues no lo convertía en una figura muy simpática, que digamos, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo yo creo que se vio más orillado a tener que tomar ese tipo de, de actitud que eh, el hecho de que fuera algo natural en él. O sea, él, él por ejemplo, es que vuelvo al inicio de, su, de sus primeros años como poeta, cuando escribió No Pasarán. Entonces la izquierda por fin dijo, bueno, ya por fin empieza a poner un poco su poesía al servicio de la causa republicana o de alguna causa. Tanto talento desperdiciado en el arte abstracto y puro, ¿no? Y los contemporáneos lo mandaron llamar para decirle qué estás haciendo. Eres un gran escritor, imagínate, ahora te vas a poner a hacer publicidad o, ¿cómo se llama?, proselitismo, ¿no? Hay un momento muy importante que en el libro eh, trato de resaltar, que es cuando por fin va a la guerra, regresa de la, de la guerra esta civil española en barco y ve una escena desgarradora de los, de los viejos españoles que, ya como él dice, los maderos partidos tienen que, regre tienen que exiliarse, ¿no? Toda la escena tristísima de la gente mayor que con sus pocas pertenencias pues tiene que hacerse a la mar e irse a buscar una nueva vida en un lugar mejor donde no fueran perseguidos. Y ahí él escribe este poema que se llama Los Viejos y que por primera vez reagrupa estas dos tendencias, el arte puro y el arte comprometido. Y es cuando, cuando verdaderamente hace suyo este dolor, no porque sienta una obligación, ya no son los poemas tipo, eh, pues elegía a un compañero muerto en el frente, donde se siente toda esta retórica revolucionaria, sino algo muy sencillo, muy terrenal, la escena de unos viejos dejando su país. Y entonces ahí es cuando uno dice, aquí está el verdadero poeta, ¿no? que está pudiendo por fin reconciliar estas dos tendencias. Pero sí fue siempre alguien que tuvo que estar necesitando posicionarse. Era una época en la que la gente exigía eso, no era paz solo el que lo exigía, sino todo el mundo. Era, eh, ¿con quién estás? ¿Con, ¿Con la izquierda o con la derecha? ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Eres de los nuestros o eres de aquellos? ¿no? Y, y creo que eso lo sufrió más que haberlo querido él, este, ¿cómo se llama? Continuar o, no sé, aceptar, hacer suyo es, ese ¿Hay, tipo de cosas. Hay una anécdota por ahí que, bueno, el, el mismo año que salió el libro de Guadalupe salió también una estupenda biografía de Christopher Domínguez Michael, que se llama Octavio Paz en su siglo, no, eh, también muy rica. Y hay por ahí una anécdota que pinta a Octavio Paz de cuerpo entero respecto a esto que estamos hablando. no, eh, En sus últimos años, en el último año, ¿no? lo van a visitar un grupo de amigos a su casa y eh, entre ellos están algunos que se habían distanciado por razones políticas de él. no, Van pasando como por grupos a despedirse a su cuarto. Y cuando llega uno de los que con los que había estado distanciado varios años a propósito de su apoyo a, las, a, a Cuba o a alguna este dictadura comunista, Octavio Paz le pregunta: este, ¿Ya te arrepentiste? Y él le dice: Sí, Octavio, ya hice una autocrítica. Y Paz le revira: No dije autocrítica, dije arrepentimiento, ¿no? Entonces bueno, ese era Octavio Paz realmente, ¿no? Pero el respecto eh, a lo que me decías sobre su imagen, que ajá, cómo había cambiado yeah. la imagen de Paz. Pues yo creo que nunca fue alguien adorado por el, por el público, ¿no? O sea, por ejemplo. Oh, por el público mayoritario nunca, nunca. ¿no? ¿no? No es un poeta popular, no podía serlo, pero por su círculo cercano, sí. Sí, él tenía como una, una corte, ¿no? Mm. Era un, un, un monarca con su corte y su séquito de intelectuales, tenía vuelta, antes de vuelta tuvo a plural pero nunca fue alguien adorado por la gente como lo fue, por ejemplo, Jaime Sabines, que cuando se ponía a recitar los amorosos, todo el auditorio iba recitando con él, ¿no? No sé si ustedes sepan algún poema de Octavio Paz. Levante la mano el que sí. Muy bien. Pero bueno, esto justamente, ¿por qué Octavio Paz es un asunto muy importante, ¿no? ¿Por qué Octavio Paz no es un poeta popular? Para empezar porque yo creo que era, era muy abstracto, mm. las ideas que le interesaban no son muy fáciles, no son, no, no son fáciles mm -hmm. de digerir, también era muy exquisito en sus, en sus lecturas, era alguien que más bien trataba de hacer que llegara a la, a la, a la gente, a los lectores, pues temas y escritores no tan, no tan fáciles, ¿no? Más mm. bien complejos. Eh, pero yo creo que sí habría que agradecerle varias cosas como el hecho de que haya traído a México y al idioma español pues poesía como la de Basho por ejemplo no, o que haya no. hecho que se tradujera a Rubó o autores o, o géneros como el Renga o todo lo que hizo por el Haiku y de poesía hindú también eh, que en, esta, en, en esa época no se conocía en lo más mínimo y si conocemos ahora en buena medida se debe a paz. Otra cosa es que en, esa, en la época en la que paz era joven y más o menos eh, maduro, pues todavía estaba esta idea imperante del malinchismo, ¿no? Había que ser muy mexicano, había que tratar temas muy mexicanos, as, eh, interesarse tanto por las otras culturas o ser afrancesado como él lo era era casi traición a la patria se veía muy mal y había este prejuicio que, que pues le tocó encarar sin duda una de las mayores virtudes de paz fue asomarse al mundo, no solamente al mundo al que se asomaban eh, eh, siempre, es decir, eh, Europa, Francia, la cultura francesa, etc., sino a lugares y culturas que eran realmente como ignotas, ¿no? como en el caso del Oriente, desde luego como Japón, en donde tenía el antecedente de Tablada, desde luego que siempre admiró, como la India, en fin. ¿no? Eh, ahora bien, eh, el libro está concebido un poco como vida y obra, digamos, de Octavio Paz, ¿no? O haces mucho énfasis en la relación entre lo que le va pasando a Paz, ¿no? Los episodios centrales de su vida y lo que va escribiendo. En la crítica literaria, este fue como una forma normal de acercarse a los autores durante mucho tiempo y se convirtió prácticamente como en un tópico de título, ¿no? Vida y obra de fulano de tal, ¿no? Pero después vino como una especie de crisis de gran cambio en la crítica literaria con el auge de los estudios, digamos, formalistas de muchos tipos, ¿no? En donde se decía, bueno, la biografía del autor no importa, la vida del autor no importa, hay que estudiar el texto ya, ¿no? Como si se pudiera desligar por completo el texto de la vida, de la obra, de la vida de un autor, ¿no? Y sin embargo... Aquí estamos con este libro muy uh, reciente, muy moderno, que retoma esa como idea de vida y obra. Vamos, no le pusiste vida y obra de Octavio Paz, pero básicamente Yo es vida quería, y Yo quería, pero los editores no me dejaron. No, porque iba a sonar muy decimonónico y no ibas a vender, ¿no? Y te iban a criticar por eso, pero ¿por qué no hacer una reivindicación? La haces en la práctica aquí de vida y obra. ¿Qué opinas de esta como diferencia entre la, una crítica muy formalista de solo los textos y este tipo de...? Pues yo creo que autor, hay autores que se prestan y autores que en lo más mínimo, ¿no? Mm. O sea, creo, por ejemplo, que si uno hiciera vida y obra de Marcel Proust, la vida sería pues todos los años pasados en la cama sin moverse. Pero esos fueron los últimos, nada más, porque antes tuvo una vida bastante ajetreada, ¿no? Pero sí, sí sería más, no sería tan pintoresca como la de Faulkner. Pues los claro. últimos 20 mm. años, digamos. Mm. En cambio, eh, la, la de Octavio Paz fue una vida que fue siguiendo el siglo y muy pegada a los grandes acontecimientos intelectuales del siglo XX, ¿no? Entonces era muy atractivo retrasar todo su, su periplo vivencial, con quién se llevaba, dónde vivió, cuáles eran sus amistades, cuáles eran sus enemigos, por qué se peleó con Neruda, por qué se peleó con Fuentes, eh, por qué se peleó con Vargas Llosa, por qué. Eh, pues todo lo que iba pasando, ¿Qué, qué relación tuvo con García Márquez, con Cortázar, qué hizo durante la Guerra Civil Española, qué hizo durante la posguerra francesa, qué aprendió en la India, etcétera. Entonces era, era muy interesante y al mismo tiempo creo que todas estas vivencias, no creo, estoy segura de que todas estas vivencias fueron nutriendo su vida, tanto como sus lecturas, digo, su obra, tanto como sus lecturas o quizás más, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. eh, Tú observas que uno de, los, bueno, uno de los temas fundamentales de la po poesía, de la obra de Octavio Paz, de hecho lo es de toda la poesía moderna, ¿no? es la otredad, y dedicas a eso a, a algún apartado, ¿no? que uno de los principales actos de liberación de paz fue el que tuvo digamos frente a sí mismo no sí. es decir el yo frente eh, al otro y de hecho pues la otra edad es también como uno de los temas principales de tu propia obra no se ve en el huésped se ve en el cuerpo en que nací podrías ahondar un poco más en esto de la otra edad compartida el interés por la otra compartida con paz bueno con paz eh, sobre todo paz creo que anhelaba ¿no? deshacerse de su yo y de su ego. Mm. No creo que lo haya logrado del todo, porque, pues era, porque es muy difícil lograrlo del todo y solo algunos sabios lo logran, pero sobre todo él tenía una personalidad muy fuerte y como dijimos, muy tiránica. Eh, lo que pasa es que estaba muy inspirado por esta idea de Nerval, que dice yo soy otro que después retoma Rambaud en algún momento y que formaba parte como de la idea romántica de, de o sea, me refiero al romanticismo francés y alemán eh, de ser de, de que el poeta se tiene que convertir en una especie de antena y dejarse atravesar por la inspiración y convertirse en otro no entonces él Parte de ahí y después llega el surrealismo y en el arco y la lira lo retrasa muy bien este, este camino de la, de la poesía occidental, desde los románticos que después se reciclan en los surrealistas, porque los surrealistas creían muchísimo en la, en la inspiración y en la liberación del yo. O sea, cuando ellos decían libertad, era una libertad sobre todo mental hablaban del acto de la, de la aporía que sobreviene a través del absurdo. O sea, ellos cuando, para, para los románticos era la experiencia de lo sublime, la que de repente nos sacaba así del contexto y nos estallaba la cabeza, y para los surrealistas era como la idea del absurdo, cuando dicen un paraguas en un quirófano, ¿no? en una mesa de operaciones, o, o, o reivindicaban los, hi, los estos koan, de la tradición zen, que, que te pregunta cuál es el sonido de una sola mano que aplaude, cuál sería tu rostro si tus padres nunca se hubieran conocido, tratar de llevar la conciencia a este momento de, de absoluto desconcierto en el que de repente te liberas de toda tu, tu historia acerca de ti mismo, lo que te estás contando acerca del momento y tienes como una especie de revelación. Paz habla mucho de la revelación poética. Y para él eso forma parte de la liberación de la conciencia, que es el estado privilegiado para que uno se inspire y pueda servir como antena al universo y, y, y pueda eh, escribir una poesía totalmente inspirada, ¿no? Yeah. Retomando esto, bueno, de Paz como heredero de la poesía romántica, desde luego de como la, de las vanguardias, específicamente del surrealismo, esa es quizá la razón principal por la que Paz, hablábamos de esto, no es un poeta popular, es decir, es un poeta absolutamente moderno, no, eminentemente moderno, que no es sencillo. Las obras más, eh, los poemas más altos de Octavio Paz son poemas, hay que decirlo, de muy difícil lectura, no. Piedra del sol blanco, particularmente blanco. Pues es perfectamente posible leerlo 20 veces y no entender absolutamente nada, ¿no? Es Realmente es muy arduo, tú citas en, el, en, en tu libro este trabajo que me parece extraordinario de Enrico Mario Santí, ¿no? De una lectura puntual de Blanco, pero verdaderamente todo lo que hace falta, lo que es necesario para entender esos poemas, no es sencillo, no está al alcance del lector común, entonces no va a ser paz nunca como... Jaime Sabines o como Mario Benedetti que puede citar un poema y que se vuelva a poblar en lo absoluto. Cosa que Paz, de una forma u otra, resentía de cualquier forma. Él sabía que era muy difícil su poesía, que no iba a tener este masas de lectores, pero cómo le hubiera encantado tener así como millones de lectores. Recuerdo que decía mucho con envidia cómo, eh, se, cómo se llevaban a cabo recitales poéticos justamente en la Unión Soviética, en Rusia, ¿no? en donde un poeta, Mayakovsky, Llenaba un estadio, ¿no? De personas que iban a escucharlo recitar poesía y paz decía que, que envidia realmente, ¿no? Pero eso, por supuesto, no iba a pasar con su obra. En fin. Eh, Lo ahora que es que... muy triste es que la gente, o sea, como dices, bueno, cada vez nos hemos liberado más de esta idea de paz como una figura omnipresente y sobre todo de muy afina Televisa, que fue lamentable para él. Yo creo que no hubo nada más contraproducente que su amistad con, con Televisa y Salinas, ¿no? Pero, pero yo creo que no se lee. Es alguien que no se lee, paz, no se lee. no, no, no. y la poesía menos, es decir, bueno. Uh -huh. se, si uno, uno no es amante, de la, si es, si uno es amante de la poesía, tiene que leer el arco y la lira, pero imperativamente. Y si no es amante de la poesía, también los ensayos pueden ser muy, muy eh, disfrutables. No son solo ensayos acerca de cosas muy abstractas o elevadas. Hay ensayos sobre miles de autores interesantísimos y algunos escritos con una sencillez que verdaderamente sorprende, ¿no? Creo que debería de, de retomarse un poco más. Bueno, ensayos como por ejemplo La Llama Doble, ¿no? Sí, bueno, a mí La Llama trata... Doble me parece complicadísimo. ¿Te parece complicado? No el, 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 es esta que idea del bueno, erotismo, ¿no? Del amor y el erotismo, que es un tema que compete, eso sí, absolutamente todo el mundo, ¿no? Entonces ese sería como uno de los... Me parece que de las últimas obras de Paz sea quizá de las que siguen teniendo más lectores, ¿no? Aunque sin duda es complicado, ¿no? Lo que te iba a preguntar ahora es ¿qué, cre qué crees que vaya a sobrevivir de paz más eh, qué crees que se vaya a leer en el futuro no me temo o sea la primera si partimos la pregunta en dos me temo que lo que ha sobrevivido más de paz es la imagen de paz la yeah. figura de paz mucha gente tiene muy claro quién era Octavio Paz cómo hablaba cuál era su cara pero no no lo ha leído y eso es lo que más tiene la gente en la cabeza no un texto no un libro sino una figura pública uh -huh. y y de lo que, se, de lo que escribió, ¿qué es lo que va a sobrevivir más? Pues probablemente Piedra de Sol, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían tus, tus eh, poemas favoritos de Paz? ¿Los poemas? ¿O de, sí, o sí, 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 de la obra poética. Bueno, porque fundamentalmente coincidimos en que Paz quería ser recordado como poeta, ¿no? Sí. Es decir, las obras completas de Paz, ustedes saben, son en alguna edición 12 volúmenes, 11 volúmenes de ensayos, un volumen de obra poética, <laughs> pero Paz... Quería ser recordado como poeta, era ante todo un poeta. Entonces, Que se le que citaran siempre los libros de sus polémicas políticas, o en fin, a él le hubiera gustado mucho más ser recordado como poeta. Tomando en cuenta eso, cuáles son tus poemas favoritos. Sí, antes de decírtelos, también quería decir que bueno, o sea, el hecho de que se haya metido en política tanto y en eh, eh, la discusión y en la pole, polémica política. Tenía que ver con una especie de sentido de responsabilidad que él tenía, porque creo que él era como, tenía la idea de que había que ser ciudadano y participar como ciudadano en la vida pública, uh -huh. no tanto ser un político, ¿no? Y a mí me parece muy loable esto, porque este espíritu desgraciadamente no abunda en México, y menos entre los intelectuales. Cada quien está como en su burbuja escribiendo sus cosas algo que comprendo completamente porque yo soy más de esa tendencia pero él sentía una responsabilidad con el país y todo lo que hizo incluido su sus cercanías salinas tenía que ver con eso con que sentía que él, que él necesitaba poner su granito de arena o su camión de arena en este proyecto que es méxico ¿no? y algo que extraño mucho también de esa época es que había debate intelectual él propiciaba muchísimo el debate y lo disfrutaba. Y entonces, todas sus polémicas con Monsiváis y con Fuentes y con Marga Llosa y Nexo, siempre como antagonista, es algo que ya no existe, es un ambiente de efervescencia en el que se estaba siempre discutiendo un tema, pero que ahora pues está como mucho más plano ¿no? el, el, el ambiente intelectual mexicano y que también porque que no hay ninguna figura estima. de esas dimensiones, ¿no? Es decir, si uno <coughs> ve, como tú decías, todo lo que hizo Paz, ¿no? su intervención es la guerra civil el periodo surrealista la india Japón y después las obras completas no uno dice bueno verdaderamente era un hombre de otras dimensiones es decir si uno lo compara con escritores contemporáneos no hay este comparación posible real no sí. entonces eh, en fin pero bueno para responderles acerca de los poemas a mí me gusta muchísimo todo el libro ladera este que es uno mm. de los libros menos menos populares o menos gustados que a la gente le gustan menos de Octavio Paz porque es, es como imágenes, todas imágenes de su estancia en la India, ¿no? de Delhi, de la isla elefanta, de, de todo lo que veía en, en ese, durante esa estancia, me parece hermoso. Eh, Blanco también es un poema que me parece interesantísimo, me costó trabajo entrarle, pero ya que uno tiene ciertas claves y Santí las proporciona, es un poema que se disfruta mucho porque es carnal, in, es, es inmensamente carnal y erótico, y al mismo tiempo es un poema místico, pero un místico entendido no religiosamente, sino con esta idea de la inmanencia que a él le gustaba tanto, ¿no? como el, el, el instante eterno que tienen los budistas, y está lleno de claves budistas, pero muy, muy sutilmente introducidas. Es uno de los poemas que más me, me asombran también dentro de mis eh, preferencias muy personales está la primera versión de entre la piedra y la flor mm. que eh, escribió cuando él estaba era muy joven y vivía en yucatán y tiene es un poema social muy social como de mucha rabia contra los latifundistas y la explotación del indígena es una pena que después lo haya ido modificando, modificando, porque él sabía que era un buen poema, pero quería rescatarlo según sus propias visiones del mundo y sus ideologías actuales. Entonces es muy interesante observar la evolución o involución de ese poema tan joven, tan fresco, tan rebelde y tan natural hacia una cosa cada vez más abstracta, ¿no? Pero la primera versión es preciosa. Eh, a ver, ¿qué otro? Bueno, los viejos no, esos, que ya mm. mencioné. Sí, hay muchos en realidad. Bien, eh, tú tienes un, fra un uh, fragmento en esta novela, tu segunda novela, que es El cuerpo en que nací, ¿no? En donde, bueno, pasaste parte de tu infancia en Francia, ¿no? Eh, te alejaste de México, pero hubo un momento en que Octavio Paz visitó la ciudad en la que tú vivías. Eso era aix en Provence, o, eh, en donde fue a dar un recital poético y tuviste oportunidad de escucharlo, ¿no? Y eso te remitió como de golpe, pues, a todo lo que habías dejado atrás, ¿no? Además, en términos pues muy personales, ¿no? Quiero leer ese fragmento. Eh, dice: Tengo muy presente en la memoria la tarde que en las escaleras de piedra del Palais de Justice nos presentó a Octavio Paz, quien estaba por leer en el auditorio. No hubo tiempo entonces, ni después, de conversar con él. Que además, ¿cuántos años tenías tú en esto? Eres muy Como chica, ¿no? Trece, ¿Como catorce. trece, 14. Apenas lo saludamos, que se marchó de prisa para subir al escenario. En cambio, sí tuvimos oportunidad de escuchar su obra poética. En sus labios, el español de México dejó de ser durante más de una hora aquel dialecto íntimo en que nos comunicábamos mi madre, mi hermano y yo para transformarse en un material maleable y precioso. Aquellos poemas hablaban de chopos de agua, de pirules y obsidianas, de calaveras de azúcar, del barrio de Mizcuac, cosas y lugares que yo misma había amado en un tiempo remoto, pero entonces lo comprendí, no del todo olvidado. En pocas palabras recordé quiénes éramos y al hacerlo sentí una mezcla de felicidad y orgullo. Al anochecer, mientras volvíamos a casa por las calles silenciosas de Aix en Provence, me dije que si algún día iba a escribir, habría de hacerlo en esa lengua. Bueno, pues entonces es realmente como una experiencia decisiva, ¿no? Este como breve encuentro con Octavio Paz, ¿no? Que te recordó como especialmente eh, tus orígenes, ¿no? ¿Podrías como ahondar un poco más en esta anécdota? Pues sí, es que bueno, como cuento en esta novela, yo había estado expuesta en Francia a un ambiente muy distinto del que había conocido en mi primera niñez en México. En México había estado más como en relación con los intelectuales y los artistas, eh, con la progresía chilanga, digamos, y en Francia, pues estuve sobre todo viviendo en los ambientes marginales de las banlieues, los barrios árabes, los inmigrantes tanto afric africanos como africanos e hindús y alguno que otro español, pero no tanto, y, y como tratando de adaptarme a ese Ambiente barrio bajero, digamos, ¿no? A su habla, a sus modos, a sus códigos de honor, a lo que implicaba tener que pelearse con las manos y defenderse. Eh, y ya cuando estaba muy, muy adaptada a eso, eh, ocurrió este festival eh, en el que volvió a aparecer uno de los amigos de mi madre de cuando vivíamos en, en México que era Daniel Catán, y nos invitó a la lectura de Octavio Paz. Entonces, de repente, ver a este señor que era tan refinado, me refiero a Octavio Paz, tan como elegante, pero al mismo tiempo sobrio, que se sentaba a leer eh, poemas que tenían que ver con pues un mundo que para mí ya era casi mitológico, ¿no? Los pirules, yo había, sí había estado en contacto con los pirules muy de chica, también en el libro hay un pirul muy importante que tiene una figura central, y empezar como a recordar, era como si cada vez que iba pronunciando esas palabras que evocaban objetos como la obsidiana, que yo ya no tenía en mi vida cotidiana, ni siquiera tenía como dentro de mi imaginario mis referentes, era como si fuera despertando o iluminando. Parcelas oscuras de mi memoria, ¿no? El tiempo pasa muy lento para los niños. O sea, yo puedo decir que tenía 13, tal vez tenía 15 años, pero era como. ya había pasado muchísimo tiempo para mí, ya era como una vida anterior eh, mi, mi primera infancia en México y, es, y estos poemas iban despertando todos esos recuerdos y para mí sí fue un, un momento muy importante. Bien, bueno, sobra decir que, de hecho, me imagino que la mayoría de ustedes está aquí porque conoce a Guadalupe Nettel como novelista, antes que nada, ¿no? Como la autora del huésped, como la autora de este libro, que es estupendo, El cuerpo en que nací, ¿no? Y, um, sin embargo, esta no es como la, el primera, la primera obra crítica, aunque es la obra crítica más ambiciosa, creo que has este, escrito, ¿no? Pero tienes por ahí un libro de introducción a Cortázar también, ¿no? Eh, ¿Cómo compaginas la, tu obra crítica con tu obra narrativa? ¿Piensas seguir este.? ¿Tienes pensado algún otro libro de crítica parecido a este o algo así? Esta mañana me lo preguntaron también. Mm. ¿Cómo lo compagino? Lo compagino mal. <laughs> yeah. En realidad decía, bueno, hoy eh, en la mañana dije, ahora están viendo a Mrs. Hyde, en la noche van a ver al Dr. Jekyll, ¿no? Mm. Y en realidad eh, yo me siento mucho más escritora de ficción que académica o universitaria. Ha sido un poco forzado mi entrada a la, a, la, a la crítica literaria. No me siento cómoda escribiendo crítica literaria. Me cuesta mucho trabajo. Creo que lo hice mal además y que no estuve bien orientada porque los temas que a mí me interesan podrían haber sido tratados también. Y, y quizás ahora a la distancia me doy cuenta de que el, el tema de tesis de doctorado que yo tenía que haber elegido si no fuera masoquista, <laughs> habría sido eh, el doble en la literatura, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O la ceguera en, en la literatura, que son temas que a mí me obsesionan. Sí, claro, son mucho más... Este... Y, que, y que creo que habrían podido darme muchas más horas de placer que las que tuve eh, teniendo que leer las cartas entre Paz y Papayuanu, ¿no? <laughs> y entonces eh, creo que si vuelvo a la crítica o al ensayo así universitario lo haría sobre todo sobre esos temas tengo y la, la crítica no tiene por qué ser ni académica ni universitaria, ¿no? Es decir, de hecho, si pensamos como en los grandes críticos literarios, no necesariamente son sí, ni académicos y... ni universitarios. ¿no? Sí. Eh, Edmund Wilson. Así que puedes regresar perfectamente a la crítica sin pasar por este por todo el aparato académico. Pero ¿no? fue un rito de paso que me permitió, bueno, pues tener lecturas que jamás habría tenido, tener profesores maravillosos que nunca habría tenido seminarios increíbles, por ejemplo, sobre el renacimiento italiano. Y sobre todo también viajar, foguearme en otra, en otros países, conocer gente como la hija de Papayuano, justamente que se llama Reya Papayuano, y, y, y bueno, ver eh, aprender muchísimo, ¿no? Bien. Bueno, pues yo creo que con esto podríamos concluir. Te agradecemos, Guadalupe, haber estado aquí en el Museo de Historia Mexicana, a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, del programa. Pasión por la lectura, del tecnológico de Monterrey en general. Y a ustedes, por supuesto, les damos las gracias. Muchas gracias. Que presente, ah, está, está. Bueno, sí, sí, si quieren, sí. A ver, ajá. Perdón, listo, pero... Dos, tres preguntas, no hay problema. Perdón. Buenas tardes, buenas noches a todos. Así como usted empezó con una especie de justificación de que iba a presentar el libro de una manera no ortodoxa, donde decía que los presentadores normalmente pues parafrasean algo que le, 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 leyeron el libro y acaban aburriendo al público. Yo le doy la razón un poquito y le agradezco que lo haya hecho de esta manera, hubo un diálogo, pero también de la mismita manera yo quisiera decir que a veces la parte más sabrosa de una presentación o de, o de tener la oportunidad de estar como público ante gente pues, que ha hecho obras, como aquí la escritora, como usted mismo, este, es poderles hacer preguntas, poder establecer un pequeño diálogo, aunque sea de 15 a 20 minutos, no sé, ¿no? Entonces, yo agradezco que me den la oportunidad de hacerlo y no vuelvan a hacer otra presentación sin dar, sin dar un poquito de oportunidad a que la gente pregunte. Adelante. Creo que es la usted. parte más rica. ¿sí? Bueno. Um, Ustedes saben que su libro no solo habla de las palabras en libertad, sino que es un poquito como que la vida y obra de Octavio Paz, o así pretendió. Sin embargo, me asombró o me llamó mucho la atención que, a pesar de que habló mucho de lo que hizo como ensayista, como poeta, etcétera no mencionó nada de algo que me parece que es muy importante en Paz. Es la parte de. Estuvo, él estuvo muy, muy en contacto con muchos artistas plásticos. De hecho pues por ahí escribió algo que se llama Los Placeres de la Vista, creo. Hubo una, muy recientemente... Los, privilegio de los privilegios del... de la vista, sí, correcto. Recientemente hubo una muy buena exposición, me parece, muy bien curada en el Museo de Bellas Artes, que ojalá este museo la trajera, ¿eh? Para los del museo. Y, y que lo que hicieron es, este, trajeron muchas obras de las que Paz menciona en, ese, en esa obra, de los privilegios de la vista. y escultores, eh, pintores, etcétera, eh, con el tema del erotismo que te, le, le gustaba mucho a él, etcétera, y este me pareció una muy muy buena exposición. Bueno, decía, me llama la atención que no mencionó absolutamente nada. ¿Pudiera algo decirnos al respecto? No, puedo decir por qué no mencioné nada. <laughs> eh, bueno, cuando uno escribe un libro o bueno, una tesis o un libro sobre un autor, tiene que elegir sobre qué aspecto centrarse, ¿no? Y yo me centré en el de la libertad, cómo había evolucionado la idea de libertad. <coughs> el, la parte, o sea, su crítica acerca de la pintura, que es muy extensa, no la abordé en el libro. Y la verdad es que no la conozco lo suficiente como para poderle dar a usted algo que le aporte, ¿no? A alguna información. Eh, es cierto que le es está ese libro, ese ensayo... Es la exposición es muy buena, pero no yo no puedo contestarle a usted acerca de eso bien entonces alguna pregunta más por ahí por acá aparece. ¿Mm? Además del ensayo de No, lo que me habría gustado hacer decía era como un ensayo acerca del de el papel de la ceguera en la literatura, que tenía un ensayo que se ha publicado por ahí, sobre todo en la universidad Diego Portales en Chile, sobre, pero en otros medios también ha aparecido, sobre cómo, cómo la ceguera siempre ha estado presente en la literatura de todos los países y de todas las épocas, que ese es uno de los temas

Un 95%. ¿Cuál es el, 5 <laughs> el otro 5%. Es que Paz acababa de morir en el momento en que yo tenía que elegir un tema de tesis. Na todavía nadie había trabajado sobre la obra completa, ¿no? Eh, yo tampoco lo hice, como acabo de decirle al señor. No toda completa. Pero sí era, me parecía que era una oportunidad para poder estudiar y sentarme a leer sobre todo a ese señor tan importante para la literatura mexicana ¿no? que yo pues había leído y que como mencionaba eh, en el libro este eh, en el cuerpo en que nací pues había sido importante para mí en ese momento había como un recuerdo ahí mítico de él y dije si no me pongo a hacer esto ahora ¿cuándo lo voy a hacer? ¿no?